Hemos estado hablando mucho acerca de botas en general, pero generalmente hemos mencionado las botas de marcas extranjeras y hoy queremos hablar de las botas de marcas mexicanas. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y la intención de hablar de las botas de marcas mexicanas es rescatar esta industria zapatera de México que fue siempre muy importante y que ha perdido importancia por la importación de productos particularmente chinos, porque muchísimas marcas de botas icónicas y famosas han decidido trasladar su producción a China y finalmente pues sí cuidan la calidad, pero no dejan de ser productos chinos. Y los productores de botas mexicanas siempre han procurado superar la calidad de producción de los productos chinos. Por eso queremos mencionarlas para que ustedes sepan cuáles son y ayudemos a la industria zapatera nacional a que siga adelante y pueda progresar. ¿Qué tal, estilócratas? Vamos a hablar acerca de botas y de botas mexicanas. Porque las botas son un accesorio indispensable para el hombre moderno, pues siempre te brindarán mucho más presencia y estilo si sabes usarlas correctamente. Hemos hablado ya acerca de las botas, los tipos, el cómo usarlas y el efecto que tienen sobre ti y la percepción de los demás. Te invitamos a que revises nuestros anteriores videos. Continuando con el vasto tema de las botas, hoy te traemos un top de marcas mexicanas de botas de gran calidad. Recuerda que los productos de piel de México tienen una larga tradición, sobre todo si se trata de calzado. Botas Berrendo, dedicados en el calzado de seguridad y al aire libre. Reconocida marca por su alta calidad tanto en México como en el extranjero, exportando a países como Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, América Central y del Sur y a las Islas del Caribe. Botas que compiten con grandes marcas como Timberland y Jeep. Las botas 7 Leguas. Si buscas una bota que sea cómoda, durable y de apariencia única, 7 Leguas tiene lo necesario. Sus botas son de la piel de la mejor calidad y con la técnica de construcción Goodyear Welt, además de los talentosos artesanos para el acabado. Esta marca te complacerá. Enseguida tenemos las botas Padilla. Es una empresa dedicada a la fabricación de calzado de seguridad para la industria y el campo. Una empresa fuerte y competitiva a nivel nacional, satisfaciendo las expectativas de sus clientes a nivel internacional gracias a la calidad de sus productos. Luego tenemos las botas Comando. Expertos en el dominio de construcción Goodyear Welt, este proceso los llevó a la exportación de bota vaquera, militar y zapato de cuero a Europa, Canadá y Estados Unidos. Con diseños sencillos, son botas que usarás en cualquier momento y para siempre. Ahora tenemos la marca Brantano, marca dedicada a la elaboración de artículos de piel y calzado para caballero y dama. Brantano define las tendencias de cada temporada con productos únicos, logrando una combinación perfecta entre diseño, glamour y moda. Sus estándares de calidad, el cuidado de los detalles, la selección de materiales exclusivos nos consolidan en la industria de la moda. Enseguida tenemos las botas Caborca. Esta es una marca mexicana líder en el diseño y fabricación de botas vaqueras con una capacidad de producción de 7.000 pares semanarios. Exporta a varios países de América del Norte, Europa y Asia, motivo por el cual ha recibido el Premio Nacional de Exportación. Así que si buscas una bota vaquera para tu armario, Caborca es tu mejor opción. Y por último, tenemos las botas Lobo Solo. Botas que fusionan diseño moderno con materiales, color y texturas de los más altos estándares de calidad. Calzado tejido a mano por mujeres del método Opanka, dando como resultado un trabajo artesanal que brinda al usuario un ajuste perfecto y comodidad absoluta. Con estas botas, tus pies te lo agradecerán. Estas fueron las 7 marcas mexicanas que esta vez hemos escogido para recomendarles si es que deseas comprar un nuevo par para este 2020. Y continuaremos con el tema. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos en la próxima. Muchas gracias por su atención, amigos estilócratas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos en la próxima y tengan la seguridad de que todos estos temas siempre serán abundados
cada vez que surja algo nuevo acerca de todo lo que hemos tratado en estas cápsulas.